primera etapa de la Andalucía Bike Race en su décima edición, 25 de febrero, a la Uchaca. Hoy eran 25 kilómetros con 1000 y pico metros de desnivel y la verdad es que, madre mía, qué etapa. O sea, no pensaba, nunca había pensado que en tan poco se pudiera subir tanto. La verdad es que la meta se ha portado a las mil maravillas, como viene siendo de costumbre, y como realmente son casi las 5 de la tarde, porque hoy la etapa empezaba súper tarde por ser más corta, y no sé cuánto tiempo voy a tener para editar el vídeo, pues hoy os voy a hacer un pequeño resumen con lo poco o mucho que he podido grabar. Así que, ¿cómo ha ido el día de hoy? Pues la verdad es que de salida me he encontrado fatal. Teníamos una salida en la Catedral de Jaén y hacíamos primero un carril bici también bastante duro y con mucho viento en contra. Y ahí empezábamos a subir la primera y única dificultad del día, pero madre mía, 10 kilómetros de subida con rampas del 20-25% constantemente, senderos. Muy bonito porque la verdad es que hemos tenido en todo momento todas las faldas de Guadalquivir, o sea, todo Jaén, lo estábamos viendo por ahí abajo y era precioso. Pero no había ni un momento para poder descansar y pues bueno, lo que decía, al final hemos podido pues sopesarlo o contrarrestarlo un poco con las vistas que teníamos. Por lo demás, pues conforme hemos ido pasando kilómetros, la verdad es que me he ido encontrando un poco mejor. Esa sensación que tenía al principio de llevar las piernas duras, pues la verdad es que ya se ha ido. Sí que es verdad que moralmente también me ha tocado un poco el hecho de que me hayan empezado a pasar tanta gente y yo tan solo haya podido pasar pues unas 3-4 personas. Pero bueno, hemos venido aquí a disfrutar, a pasarlo bien. Y la verdad es que una vez acabada la primera agonía del día, ahí en Quinta la Polla que hemos subido, con más de 800 metros de desnivel acumulados en prácticamente 10 kilómetros, pues ahí ya hemos empezado a pillar unos senderos. En una primera parte, bastante asquerosos porque estaban muy peraltados, entonces todo el rato la bicicleta te escupía para afuera y no sé si la habréis visto, pero me he escapado varias veces pues para la escapatoria, nada alarmante, pero ahí es como que iba un poco cruzado porque no conseguía darle velocidad a la bicicleta y cada vez que cogía un poco de velocidad me escupía todo el rato para afuera. La verdad es que todo el margen izquierdo estaba con la tierra muy suelta, señal de que ya no solo yo, sino muchos corredores también se han estado saliendo. Pero lo demás, como os decía, pues muy, muy contento.
haces es caer. Hemos acabado la etapa, acabamos ahí arriba. La verdad es que se me ha hecho un poco así un final un poco raro, pero ahora nos dan un poquito de margen para bajar otra vez hasta la Catedral de Jaén, pero digamos que el tiempo oficial ha acabado ahí. El tiempo creo que ha sido 1:23, una cosa así, luego os pondré el tiempo oficial. Y lo que sí que ha sido bonito de verdad ha sido esas bajadas, esos senderos. La verdad es que esto sí que me gusta mucho más. Hay un poco de piedra, pero comparado con la Costa Blanca, la verdad es que deja un poco más margen de error, dejas correr la bicicleta y se disfruta muchísimo más. Así que lo dicho, como digo siempre, la bicicleta la verdad es que se aporta las mil maravillas, como viene siendo habitual. Y la verdad es que para lo mal que he empezado, pues me estoy encontrando bastante bien. Veremos qué tal va el resto de días. Así que lo dicho, vamos a ir ya para la Catedral de Jaén. Vamos a dar un poco la vuelta al cuerpo y a ver en qué queda este vídeo. Venga, chicos.